Señora, aquí está su esplenda. Bueno, ¿y ustedes qué les pasa, eh? ¿Por qué? Porque no hablan, están muy callados. No siempre se tiene mucho que decir. Me voy a la finca. ¿Nos llevarás para vernos con mi mamá? Será mejor que los lleve Teresa. Sebastián, ¿puedo acompañarte a la finca? Hace tiempos que no voy por allá y hoy quisiera alejarme del pueblo. Naturalmente, si tú no me necesitas para nada, mamá. ¿Para qué podría necesitarte si tú siempre vives muy ocupada con tus propias actividades? Puedes ir a donde quieras. No te quiero volver a ver, ¿me oyes? No te me acerques más, nunca más. No te me acerques. ¡Suéltame! Debiste hacerlo, Aide. Fue una imprudencia mayúscula. Imprudencia o no, tenía que enfrentarlo. Porque ya no resistía a su juego ridículo. Y no te creas que me arrepiento. Me siento muy satisfecha. Pues no esperes que te felicite por eso. Te expusiste a que Dima se propasara contigo. Si como me cuentas, las cosas llegaron hasta ese punto. ¿Te imaginas qué habría pasado si él te hubiera seguido el juego? Y no le importara que la panterita fueras tú. No te habrías librado de él tan fácilmente. Yo estaba segura de mí. Sabía lo que hacía. Ay, Aide. No estaba segura de nada, ni lo estás ahora. ¿Tú crees que Dimas se va a quedar callado después que descubrió esta farsa? Seguramente ya fue a contárselo a nuestra madre. No le contará nada ni a ella ni a nadie, porque no le conviene hablar de lo que pasó anoche. A nadie le gusta sentirse humillado. Sebastián, no te pongas así. Tenía que contártelo. Pero no creí que fueras a reaccionar en contra mía. Yo no estoy en contra tuya. ¿Y entonces qué te pasa que estás tan alterado? Desde que te levantaste has hecho un ovillo de nervios. ¿Qué tienes hoy? Que estás mucho peor de lo que debería estar yo. ¿Te sientes mal? Sí, me siento mal. No te lo puedo negar. Me siento muy mal por algo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche? Creo que me equivoqué en hacerle creer a todo el mundo que andaba de amoríos con Panterita. Porque esa mentira se volvió en contra mía. No solo por el disgusto que le provocamos a nuestra madre, sino también por muchas cosas más. ¿Tonterías? No. Si te sientes mal, no pueden ser tonterías. Sé sincero conmigo y dime lo que te pasa. Así como yo te abrí mi corazón y te conté mis secretos. ¿Con quién más vas a compartir tus problemas? Y más aún cuando yo estoy involucrada en ellos. Sebastián, no te calles nada. Tranquila, Aide. Que como la tempestad, todo pasa. La verdad es que yo no tengo ningún derecho a quejarme de nada. ¿Qué pasa, don Justino? ¿Lo golpeé sin querer? No, mijito, no. Es que parece que me está doliendo la rodilla. ¿Qué tiene, señor Viñón? Le duele la rodilla. Dolencias y molestias articulares. Que parece que se me está inflamando la rodilla. Antes fue el tobillo.
Vamos a tener que regresar a la casa. Necesita tomar su calmante. Esos dolores son muy agudos. Y echarles a perder el día a los muchachos, de ninguna manera. Yo me aguanto. No, don Justino. Eso está mal. Vamos a pasar el resto del día en tu casa. ¿Cómo la otra vez? Eso no tiene nada de malo. Claro que no. Nos divertimos igual o mejor que en cualquier lugar. Nos vamos a la casa, mamá. Es verdad, sí, me duele un poco, pero no se preocupen por mí. Puede jugar de cualquier manera, que no me molestará. Claro que lo molestaremos. Usted está enfermo. No sé qué pasa con el teléfono del doctor Dimas Pantoja. Suena y suena y no me contesta. Seguro que no está en su casa. O estará durmiendo la borrachera. Porque seguramente fue a esa fiesta de disfraces de la Ibiza Blue. Alicia, por favor, sería tan amable de buscarme un calmante más fuerte, porque el que me dio no está surtiendo efecto. Nosotros podemos ayudarlo. Ah, ¿y cómo podrías ayudarme? Pues cuando Felipe o a mí me duele algo, pues nos damos la mano, cerramos los ojos fuertes, fuertes, fuertes y pensamos en que no nos duele nada. Y en un ratito ya se nos quitó el dolor. Tan lindos. Pero creo que en este momento no podrían ayudarme de esa manera. No se pierde nada con intentarlo. Está bien. A lo mejor me pueden distraer algo. Cierra los ojos como nosotros. ¿Y ahora qué hago? Piensa que no le duele nada, nada, nada. Señor Briñón. Señor Briñón.